vamos a empezar hablando de algo que va a tener lugar este fin de semana, porque en Duruelo de la Sierra se va a poder colaborar con La Palma. ¿Y por qué? Pues porque van a hacer ahí un montón de actividades solidarias para recaudar fondos y artículos. Para contarnos todos los detalles de estas actividades están ya con nosotros en el plato Ruth y Clara. Chicas, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por pasaros por aquí. Bueno, ¿qué tal se presenta el fin de semana, el sábado mañana, en Duruelo de la Sierra? Bueno, primero muchas gracias por hacernos este llamamiento y venir aquí a expresar este gran sentimiento que tenemos contra lo que ha pasado en La Palma. Y la verdad que no nos podemos imaginar, hasta que no pasa una gran catástrofe, lo que esto puede suponer. Entonces, no podemos ponernos en su lugar, pero sí que podemos colaborar con una buena causa. ¿Cómo lo vais a hacer en este caso? Contadme, porque va a haber un chocolate solidario, bocata solidario, una rifa, bingo. Mercadillo. Mercadillo. Sí. Bueno, pues hemos organizado entre todas las asociaciones de Duruelo diferentes actividades que van a tener lugar mañana. Bueno, un poco las que has ido comentando. Y la idea es, pues, de ir sacando, pues, el máximo dinero posible para poder colaborar, aunque sea un poquito, con La Palma. Con La Palma. ¿Cuál va a ser la primera actividad en la que vamos a poder participar? Pues la primera actividad, bueno, entre ellas está, vamos a hacer un mercadillo solidario, donde se van a vender objetos que representan tradiciones de Duruelo, o, por ejemplo, son unas pulseritas que vienen con frases de La Ronda, que es la Ronda de Duruelo, es lo más, lo que más nos representa también, una de las cosas que más nos representan, y son frases escritas y van a ser en distintos colores, y con blancas, azules, sí, con los colores de Duruelo. Blanca, sí. Verde y azul. Blanca, verde y azul. Se van a vender mochilas que pone "Soy de Duruelo". ¿Y qué más? En el mercadillo, eso va a haber, ¿no? En el mercadillo se venden... Sí, y las donaciones. Luego hay donaciones de gente particular que han aportado su granito de arena, como una señora que ha donado un mantel precioso hecho a ganchillo, y lo vamos a rifar también. Una cesta de cosméticos de nuestra esteticien particular. Y luego la carnicera también nos ha donado un jamón, y luego, bueno, hay distintas actividades que se realizarán, pues donando un euro para hacer, pues yo qué sé, un levantamiento de piedra, a ver cuánto pesa, y el que acierte se le da el jamón, cosas de estas. La del gimnasio también, sí. Esther nos va a poner ahí para hacer dominadas y pagar un euro por, sí, o sea, distintas actividades. Oye, por la tarde. Sí. Esto al final implica, a todo va a implicar el mundo, a un montón de gente, porque me estabais diciendo que hay entre 11 y 13 asociaciones, sí, que están colaborando, ¿no? ¿Cuáles serían, más o menos, para que nos hagamos una idea en casa? Pues seguro que nos vamos a dejar alguna, ya, pero es una pena. Seguro, pero bueno, va desde la Asociación de Pescadores, la Asociación de Jóvenes, la Banda, la Ronda, el Grupo de Jotas, las Amas de Casa, Piñorras Unidas, Fuentes del Duero... Piñorras Reunidas. ¿Cuál más? Me dejo, no sé. Es que nos vamos a dejar alguna por los nervios. Me parece que los, sí, incluso los jubilados, los jóvenes también, sí, están... Sí, la ASCU, metidos, claro. Los jóvenes, ASCU, y los mayorales, las mayoralas... O sea, sí que estamos todos, además, con muchísima ilusión. En cuanto pusimos... hicimos una reunión entre todas de sacar esto adelante, la verdad es que está habiendo una participación y está la gente entusiasmada, bueno, por colaborar. Además también vamos a poder merendar, ¿no? Porque va a haber bocata solidario y chocolate. O sea que, ¿no? Sí, vamos a poder, claro, también cenar, porque los bocadillos son como a la hora de la cena, y en el caso de que sobren, pues igual también al finalizar el baile, que ya nos hemos movido, hemos hecho un poco de hambre, pues también se venderán bocadillos. Bueno, además va a haber también bingo solidario, hemos visto aquí por las pantallas, ¿no? Sí. Con todo esto, no sé si habéis pensado qué hacer con todo el dinero que se recaude, qué se va a hacer con ello. Lo vamos a enviar al Cabildo de La Palma, sí.
¿Y cómo habéis visto vosotras la noticia en la tele? Imagino que os haya sorprendido, ¿no? Como a todos. Lo de la erupción del volcán, sí. Pues es tremendo, sí, la verdad. Es un impacto, es algo además que no se puede evitar, pero yo creo que tiene a toda España, pues no sé, con el corazón en un puño, ¿no? Al final sientes que te pones un poco en el lugar de las personas de La Palma y pues perder tu casa, perder todos tus recuerdos, tu negocio, tu forma de vida, pues es muy duro. Claro, y además que es gente que tiene que empezar ahora de cero, a reconstruir otra vez todo eso, entonces, ¿no? No sé si habéis llegado a hablar con alguien del Cabildo directamente o con gente que esté allí en La Palma y que os haya dicho pues, lo que más necesitan o si tenéis alguna idea de en qué se podría invertir todo lo que enviéis. Clara o Ruth. De momento no nos hemos puesto en contacto con nadie. Simplemente con la subdelegación de gobierno, que sí que nos mandaron dónde poder enviar el dinero. Y después ya veremos a ver, en cuanto sepamos lo que se puede recaudar, pues a ver lo que sí que nos ponemos en contacto, a ver dónde lo, cómo y de qué manera y cómo destinarlo. Sí que pensamos que se puede sacar dinero, porque con todo lo que llevamos por detrás, si se vende todo y si hace todo lo que pensamos, sí que se va... A recaudar, no tenéis una cifra, ¿no? No, y ya está. Sí, eso es. Además, bueno, yo he de decir, yo no soy natural de Duruelo, pero llevo un año allí viviendo y la solidaridad que muestra el pueblo de Duruelo es de toda la vida, de siempre. O sea, yo es que tengo que decirlo. Te acogieron muy bien. Me acogieron muy bien y eso, ha habido múltiples manifestaciones de solidaridad en diferentes momentos bueno, que ha vivido España, por ejemplo, con el COVID. Duruelo, siendo uno de los pueblos más afectados en la primera ola, ahí se reunieron las costureras solidarias, hicieron EPIs y eso, es que es un pueblo tradicionalmente solidario. Qué bien. Oye, sí. Supongo que sea un orgullo para todos los vecinos oírte decir esto, Ruth. Sí, por favor. Sí, además la hemos acogido muy bien, súper maja. ¿De dónde viniste tú, Clara? Bueno, yo soy segoviana de nacimiento, sí. Y abulense he vivido la mayor parte de mi vida, pero bueno. Bueno, y ahora la suerte, pues oye, y te ha traído a Duruelo. Estás contenta, imagino, ¿no? Sí, teniendo la oportunidad yo trabajo en Soria Capital, pero he decidido, bueno, ya no solo por el entorno tan bueno que tiene Duruelo, que es, vamos, increíble, también por el acogimiento de los vecinos. Bueno, por cierto, que hay otra actividad de la que no hemos hablado, que es que va a haber fútbol también, fútbol. A las 5:30 mañana, ¿no? ¿Quiénes se van a enfrentar? El Club de Fútbol Castroviejo contra el Norma, a las 5:30. Vale, ¿qué tenemos que hacer si queremos ir? ¿Acudir simplemente? Acudir y sí que se va a donar 1 euro por cada persona que acuda también a la causa. Se va a rifar también una bufanda del club. Entre las entradas que se vendan, se va a rifar una bufandita verde con el eslogan del club. Bueno, o sea que de momento la entrada sería libre. Sí, libre, sí, claro. Sí. Pero la gente que vaya que pueda donar 1 euro por asistir al partido. Sí, ese es el primer acto que se va a hacer después del mercadillo. Es decir, que mañana tenemos fútbol a las 5:30, luego a las 7:30 es el chocolate. A las 7:30. Estoy hablando un poquito de memoria. Chocolate. Y después por la noche a las 10:30 el bingo. Bingo solidario después del baile, que va a haber baile en la plaza del pueblo, la primera orquesta que vamos a tener desde la pandemia. Entonces, creo que va a ser buen acicate porque cuando termine el baile va a haber mucha gente y sobre todo en los pueblos de alrededor que van a acudir seguramente y en este bingo sí que se recaudará dinerillo. Bueno, a ver si es verdad. Y después los bocadillos. Bueno, ¿y qué os han dicho los vecinos? ¿Cómo han vivido ellos la erupción del volcán y la organización de todas estas actividades? Vosotras que estáis allí metidas, por así decirlo. Claro. Pues nos organizamos rápido entre los diferentes representantes de las asociaciones, en nombre de cada uno de su asociación, y al final es algo pues, que llevamos pues, todos estos días pues,
en lugares de encuentro, ¿no? Desde que vas a la compra o estás en el bar, lo estás hablando, lo estás viendo diariamente y es que te afecta uh-huh. a nivel personal, ¿no? Y uh-huh. entonces, solamente ver las imágenes, ¿no? Ya. Entonces fue relativamente rápido el podernos poner entre todos de acuerdo de qué queríamos hacer, cómo y con qué objetivo. Uh-huh. Pues chicas, muchísimas gracias, que vaya todo bien este fin de semana y animar a todo el mundo, ¿no? a que se anime a participar en todas por supuesto, esas actividades. Sí. Y a vosotros gracias también por hacer eco de esta de todas las actividades. No sé si tenéis pensado hacer alguna más de aquí en adelante, si esto funciona. Pues sería cuestión de mirarlo, porque además es que tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos ahí metidos y es que estos días está súper activo, que si uno, que si otro, o sea, está la gente muy entusiasmada, la verdad. Bueno, y los niños y jóvenes supongo que también. También van a colaborar, ¿cómo no? Seguro que van a estar por ahí. La banda también de Duruelo va a estar haciendo un pasacalles por allí mientras estamos. Por cierto, esto que estamos viendo ahora del precio justo, uy, acaba de pasar la imagen. ¿Qué es esto del precio justo? ¿En qué consiste? Lo de la piedra, que te he dicho, que coger una piedra y el que acierte de la piedra, el piedro... ¿no? El vale. Sí. Vale. Se pone un euro por levantar la piedra y el que acierte el peso de la piedra se lleva el jamón. Ostras. Y la cesta de... Oye, que para eso se tiene mucho ojo en Duruelo. Sí, bueno, ya veremos. A ver, sí. Bueno, es algo anecdótico que nos lo vamos a pasar súper bien. Igual que lo de las dominadas del gimnasio que hay que hacer allí, pues seguramente que son actuaciones que, bueno, pues que nos parece para animar también dentro de la desgracia, pues hacer un poquito de... amena a la tarde. Eso es, bueno, pues a ver quién triunfa. Aprovechando la fiesta de San Miguel. Eso es. Oye, que se celebren también las fiestas de otra manera, ¿no? Sí, pues ya que bastante hemos tenido ya eso es. De estar... Pues chicas, muchísimas vosotros, gracias. Ojalá participe la gente y se anime y recaudéis, pues cuanto más dinero mejor. Ya nos contaréis, ¿eh? Sí, seguro que sí. ¿Cómo resulta? Estamos convencidas de que la gente va a participar. Bueno, sí. Pues Ruth, Clara, muchas gracias por pasaros por aquí, por Ocho Magazine Soria, a contarnos todo esto. Y ya lo saben, participen en todas estas actividades solidarias en Duruelo de la Sierra mañana, 2 de octubre, día de San Saturio, pero bueno,